La Organización Mundial de Comercio resolvió a favor de Guatemala, Brasil y Australia para que el gobierno de India deje de subsidiar a los productores azucareros de su país al considerar que está en una práctica de comercio desleal a nivel mundial. Según la organización india habría proporcionado entre el 2014 y 2018 incentivos a la producción de azúcar que violan el acuerdo agrícola establecido al superar el máximo permitido del 10%. Además de mantener subvenciones a la exportación que también son incompatibles con dicho acuerdo. Ante esto la asociación de azucareros de Guatemala se vio complacido con el fallo. Definitivamente eso no es un beneficio únicamente para Guatemala sino que es un beneficio para todo el mundo productor de azúcar en general. Porque si India estaba produciendo, India al principio era un país que importaba, empiezan por temas políticos, empiezan a subsidiar a todos los cañeros y el proceso de exportación, el proceso de siembra, entonces el, el Estado los empieza a subsidiar, entonces lo que hace esto es que se genera un excedente de producto en el mercado y si la demanda no, no se incrementa al mismo nivel, Ahí es donde empieza a haber una sobreoferta de producto y los precios de los commodities, pues empiezan a, a verse afectados hacia la baja. Cuando esto se logra regularizar, ya ahí la demanda debería de equilibrarse y debería de los, los precios del mercado mundial reflejar la realidad en la que no existe un subsidio. El sector azucarero de Guatemala, a diferencia de muchos países, por ejemplo, la terminal de exportación que tiene el sector azucarero de Guatemala fue una inversión 100% de los ingenios, cero aporte estatal, igual que el centro de investigación y capacitación. Entonces, a Guatemala le ha tocado participar y competir contra países a nivel mundial que tienen apoyo del Estado en cuanto a construcción de terminales, en cuanto a apoyo a centros de investigación. Originalmente el litigio fue propuesto por Brasil, situación a la que se une Australia y finalmente Guatemala, al considerar que sus producciones y posicionamiento ha carecido de la ayuda gubernamental y por el contrario, con sus propios recursos pues han logrado salir adelante. Si ninguno de los involucrados se opone a lo decidido por la Organización Mundial de Comercio, India deberá de dejar los subsidios en un plazo entre 20 y 60 días.